Hola amigos, esta es una salida de acuariano pesca, pero en arroyo. ¿Y con quién? Con mi socio, Facundo, mi hijo. Estamos sacando algunas lombrices para arrancar con esta pesca en familia. Así que vean las imágenes y ojalá disfruten el momento tanto como nosotros. Mientras sale la tranquera, practica yoga. Se complicó con la tranquera que estaba bastante dura, así que vamos a darle una mano ya que se ofreció a abrir las tranqueras. Todos colaboramos. Bueno, llegamos al campo en el horario que las sombras se comienzan a alargar ya de tardecita, pero es la mejor hora para la fotografía y pasarla lindo. En ese horario también empieza a calmar el viento, así que bueno, tratamos de disfrutar la tarde como mejor se presentaba. Por acá. Acá está. Y nada, viniste al último lugarcito. Ay, mira, mira ya. ¿Dónde queda más?
seguir con la cámara y nos volvemos a tirar. Arroyo El Junco, mirá, tremendo dientudo. Todo o nada, minutos de descuento, el sol está cayendo, el arroyo comienza a ponerse oscuro, la hora del bagre se avecina. Y hay una feroz competencia. ¿Boya redonda o boya o palito? ¿Cuál de las dos ganará? ¿La boya redonda o la boya palito? ¿La boya trompito o la boya palito? La boya conito está teniendo un pique. No, mira, se prepara. La boya palito también está teniendo un pique porque no quiere ser menos. Vamos a ver cuál de las dos tiene buenos resultados. Mira, la boya trompito se hundió. Un cañazo muy débil, no logró concretar el pique. En cambio, la boya palito ahora está tomando impulso. Parece que va a comer. Está oliendo. Da una vuelta, la mira, la carnada. Dice, ¿qué mierda es esto? ¿Una lombriz? ¿Qué carajo es? Me la como igual. Y ahora ahí va. Y la boya trompita. La boya trompita sacó un cantorcito. Un cantor no entra en el concurso de cantor. Totalmente descalificado. Fuera de juego. Ah, pero está... ¡Mira! La tribuna se le ríe. La tribuna se le ríe, pero no puede creerlo. Le ha errado semejante pique. Lo espera. Le dice, lo incita. Se la mueve un poquito, muy lleno. Mira, acá estoy. Acá estoy. Que te pique, no, te pincha con el polón eso. La boya palito quiere revancha. La boya palito está picando. La boya palito quiere su premio. Vamos, boya palito, vamos. Patea al arco. La boya palito está indecisa. No sabe qué hacer. Está picando. Y se le termina el nylon. Le vamos a dar más nylon. Ahí está. Sin embargo, no la lleva. No termina de convencerse. La carnada no era lo que esperaba. Con lo caro que está el asado, me como la lombriz. Erró nuevamente el pipita Higuaín. Erró. ¡No puede ser!
mirá, lo agarró. Un mojarrón, un mojarrón, señoras y señores, sí. Nuestro, sí, un mojarrón tremendico. Mirá qué pedazo de mojarra. Y acá las criamos a papa, las mojarras, por eso en la zona Balcarce hay mojarras grandes. ¿Por qué? Criadas a papa. Papa frita de McCain. Al agua. Una tarde muy, muy agradable. La olla trompita está teniendo pique. La olla palito parece que está media quieta, pero no se va a quedar atrás. Vamos, olla palito, pica, pica, pica. Olla palito, pica. Un mosquito que rondaba la oreja. Tremendo cachetazo, perforación de tímpano, no escucho nada. La olla trompita tiene pique. Trompita va, se está desplazando por toda la cancha, la lleva. En cambio la boya palito está quieta. La tenía agarrado ya, se enrieda con los tiros de afuera. ¡Ay, tremenda bestia! Tiburón asesino, tiburón blanco era. Bueno, con esta me retiro. Voy a ir haciendo un cierre porque realmente, mira qué linda imagen. Ahí están las dos. Metidas con de todo. La productora general. ¿Está todo bien? Terminamos la jornada en el Arroyo de Junco, partido de Balcarce. Un arroyo bastante escaso en peces, pero esta vez se nos dio bastante bien, porque lindos vientudos. Pero lo más importante es la compañía. ¡Compañía! ¡Brazos arriba! ¡Lengua afuera! ¡Chuchuá, chuchuá! ¡Chuchuá, guagua! ¡Ay! La boya trompita me viene a demostrar a mi propia cara que tiene un pique. Pero lo vamos a enredar. Ahí está. ¡Ah! ¡La boya trompita huyó! Sabía lo que le esperaba. ¡Bolla trompito, bolla trompito! ¡Acá está el bolla palito! Ahí está, mira que pique. Ahí está, lo está viendo. Lo miró. Esta vez lo voy a hacer, decía. No, lo dejó otra vez. No puede ser. El pipite güey no quiso patear al arco porque sabía que había errado dos anteriormente y no quería que le hagan un meme para toda la vida. Patea, pipita, patea. No, no voy a patear. Patea, pipita, patea. Te tengo fe, pipita. Vamos. Vamos, pipita, patea. No, no voy a patear. Patea, pipita, patea. ¡Ta! Y pateó pipita la loma del orto, pipita. Bueno, pipita no pesca más. Esto ha sido todo por hoy. Esto es todo, amigos. De familiar, arroyo, pesca, un gatito, unos mates, siempre viene bien. Disfruten la familia, no importa el lugar de la pesca, no importa que si sacás o no sacás. Lo importante es estar compartiendo un lindo momento junto a la familia y la excusa es la pesca, obviamente. Siempre al lado del agua, ver flotar una bollita, un corchito, lo que sea, y compartir con tu hijo.
Gracias.